área, tentou o toque na frente para Marquinhos, Marquinhos domina, devolveu para Adriel, Adriel para Marquinhos, Marquinhos dominou, pode bater pro gol, ajeitou, pé canhoto, a pancada pro gol, caixa! Número 15, uma flechada! O jogador, e é que termina entorpecendo a acción por el conjunto local, era Miguel Muñoz. Otra más, allá viene Marquinhos desde el sector de la izquierda, ha caído un potro, otro le mete el pecho, ¡fuego de México! Que mañana se cierra, ¿sí? Sí, quedan tres equipos, uno que juegan más tarde. Este es el campo abierto por el costado de la izquierda, velocidad, y ahora sí ya lo tiene que hacer con Marco. Este se resbala al movimiento, va a venir con el servicio, no prefiere, ¡disparo! Posicionados en una muy buena zona, aquí la vemos, y aparte... Y se perde el ángulo, levanta el rostro, decide dejarla en cortito, Marquinhos poniendo el balón en juego al área, segundo palo, ¡el remate! Toda la serie entre estos dos equipos, contemos los 90 minutos disputados en Aguascalientes el pasado 1 de febrero y hoy. Y lo vivido ahora. Sobrar el tiro de esquina, se prepara, lo hace de zurda, baja la pelota, de un puño le aleja a Leonín Pineda. Le complementa la defensa, buscando ahora contragolpe, así los pocos, ya pasó la esférica. Ahora todo mundo a regresar, a ponerle velocidad porque viene el desdoble. El rompimiento por parte de los potros y siguen avanzando. Se preparan a ver si se da aquí mandando hacia el área. Vamos a ver si puede rematar. Por lo pronto llegando al segundo poste. Encarando muy bien, perfilándose. El cortito disparo. En una jugada que nadie se esperaba. El centro a segundo poste por parte de Dante Osorio, que ya lo decíamos, es peligroso. Aquí lo que me llama la atención, tocayo, lo de Luis Miño. Traes la marca tú de Edgar González. Copa MX, clausura 2017. Apertura para Marquinhos. De inmediato estaba llegando el Lanay. Se lo sacudió Marco Roberto Arias, que es el máximo ganador en toda la historia, aunque esto en la época amateur. Ahí viene mano a mano y terminó quedando la pelota ligeramente tomada para el recorrido que hacía Barreiro. Y ahora en el instante... Este fue campeón del mundo, Sánchez. El venado, Marquinhos en la barrida. Con el balón largo, el venado le desvió Marquinhos el esférico. No sé si ya hizo una modificación. Aparece Coronado, demasiado corto, Marquinhos que le dijo al rato nos vemos. Aquí viene el brasileño, intenta túnel, no, se recupera bien Coronado. Y aparte que la cuenta también representa ser tan larga como la prema, como fue ese duelo de este grupo 5 en la Copa MX. Esa jugada de González, un sector que han cuidado muy bien los rayos. Allá va Marquinhos. De forma una actuación discreta. Eso es lo que implica arriesgar ahora para Potros. Jugar al borde de la navaja y quedar expuesto. ¿Por qué? Porque terminó
adelantando el equipo, el técnico Ramírez con más hombres ahora pisando el último sector del campo y dándole dificultades a Necaxa. Ahí está el conquistador Pizarro. Servicio muy retrasado para la aparición de Marquinhos. De lejos, Resonazo está recortando. Encaraba dos, se la va a poner ahora bien. No, absoluto. Usted por lo menos irá al gatazo, pero su servidor, tremendo pan servido, 4 unidades. Producto de un triunfo, un empate, una derrota. Por ende, de no sumar en este encuentro, estaba rechazando la tortuga Figueroa Valle. Anticipando la pelota, comete problemas. Aquí es donde, en muchos partidos en el torneo de Copa MX, se han registrado goles, se han desequilibrado marcadores. Con Hernández que se queda corriendo sobre aquel sector, el jovencito que recién llegó al partido, ataque, es decir, en la zona de creación, y se queda Niño y el Coqui Bermúdez detrás de ellos. Preciso, ya recuperar el conjunto Jaguar, allí va para el Chelo, tocando el movimiento que estaba haciendo. Por la velocidad. Tijuana, Querétaro, América, Puebla, Necaxa, Chivas, Monterrey, Toluca y León. Son los primeros, los que están arriba. Bueno, pero todavía falta. Claro, a ver si se acomoda uno arriba. Con el trámite de los últimos partidos. O sea que el equipo que se desgastó el pasado sábado de ese... una marcha triunfal de ahí del fondo. Interpretó carga, no. Está molesto Sergio Bueno, indicando que hay un disparo o era centro. Para mí era disparo. Se le fue, después reclamó como centro. Uy, caray. El trote avanza conduciendo Diego Ferreira, cedido para el joven sobre la mancha. Ya ve el servicio interceptado. Y en segunda haría instancia. Cinco y trataría por la ruta de los que tienen 5 de meterse en zona de clasificación. Y en el grupo 9, con la cabeza, el ritmo de la música. Tratando de proteger la pelota, Terley. Llegaba a Durán. Falta. Negativo de parte de Ochoa Gómez. Le cayó Ferreira Mateus. Quien termina sin. Desnuda y marcas muy pronunciado. Hasta hace algunos años todavía con una fuerte intervención. Lo recordamos. Para el conjunto de los potros que por lo pronto estaba sorprendiendo con esa velocidad hacia el frente. Ya la tiene destrozada, la termina perdiendo. Era precisamente uno de los hombres de mayor clase. El balón hacia el frente llevaba poca dirección hacia compañeros. Todavía pide falta, no lanza. También se precipita, tenía en su lado izquierdo a Luis Medina. Hubiera podido generar un poco más de peligrosidad, más hacia el fondo. Por arriba y le termina quedando la salida. Está con el balón recorrido bastante claro en el fútbol mexicano de Eje Manuel Cerda, el potosino que ya está dentro del terreno de juego y tratando de hacer la jugada en esta oportunidad. Viene el servicio largo hasta el otro recorte, dentro, se encierra, busca por donde la pisa, arriba la tiene, el cabezazo defensivo, la saca y la jugada era del equipo de Correcamino. Servicio al costado de la izquierda. Vamos a ver si le sale ahora. El uno por uno parece que no se va a ir, al menos que suceda algo extraordinario. Un gran saludo, ya la tiene ahora por el lado de la izquierda. El balón es retrasado, intentando pierna zurda. Por arriba, el cabezazo. Una ligera presión, tienen que soltar la pelota a media altura, ya cayendo otra vez por el costado. Dos jugadores esperándose en la cintura de la cancha. ¿Dónde va Arturo Alvarado? A meter presión, balón por abajo, ¿qué es de...? Cambio, todavía no, dice el árbitro, que se haga el movimiento de manos. La pide Tony López, recargada la banda, la pelota. Un suspiro para pues, aquel que intenta empatar. Vamos a ver. ¿Por qué se termina mermando el seguimiento que le pueden dar los aficionados? Al final de cuentas, Mondragón quien la manda para afuera. Leandro Navarro puede venir con el disparo, pero en el camino se mete Gómez para evitar un desaguisado. Ahora por la izquierda, servicio que choca en la defensa. Alejandro Dios, que sigan relinchando, pero no van a ganar la carrera. Brazo largo buscando a Vela. Otra vez es
Es esa pelota que queda larga para los atacantes de los potros de la UAM. Ahí con una nueva posición. Ese terreno, el esférico, y que además se una Esqueda y los demás jugadores estén flotando prácticamente perdidos. O sea, a lo mejor adelantamos un poquito las líneas, podrían encontrar algunos espacios, hacer que potros. Pues la dejan ahí a media cancha, como lo decimos a veces. Qué nada, buena jugada, cuidado Ornelas, porque se viene la de peligro. Ya picó a primer puesto el paleta. No alcanzó.